Hola amigos, vamos a ver cómo termino de explicaros el... aquí en esta pequeña mm, aplicación donde dice grabar narración o esta herramienta, vamos a llamar la herramienta de grabar narración, que la usamos el otro día para traernos el clic de cuando hago yo, digamos, ese efecto de clic eh, o efecto foto. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo ya aquí un vídeo más o menos preparado en el que tengo una melodía. Entonces. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, porque ya me habéis preguntado si se puede poner otra melodía encima de esta misma, que es, digamos que es antes de que termine, pues queréis que ya esté empezando otra melodía. Antes de que se acabe, lo tenemos aquí, ¿lo veis? Se acaba aquí en este punto, ¿eh? se acaba en este punto aquí, y mm, queremos, por ejemplo, que antes de que se acabe ya empiece otra melodía aquí. ¿no? Bueno, porque queda bonito de que no acabe a tapón y empiece la otra también de golpe. Bueno, pues es lo siguiente, no podemos traerla aquí la melodía igual en agregar música. No, en agregar música no se puede. No se puede, ya lo dije, no quiero pararme mucho aquí. Si yo la pongo en aquí en agregar música, se me va a poner com completamente. Bueno, vamos a hacerlo a continuación. Si yo cojo, venga. Agregar música. Vale y yo voy a buscar una que tengo por aquí esta por ejemplo yo la pincho y se me pone justamente a continuación lo veis o sea que está después ahora si si vosotros lo que queríais es por ejemplo o me habéis preguntado no que quisiera y si se puede yo dije que no si yo cojo ahora y esta la quiero poner aquí debajo para que suene a, antes de que acabe la otra la pongo y no se puede lo que me ha hecho es que la ha empujado la otra no se pueden montar una digamos de tal manera que haya dos pistas no se puede no lo admite bueno me la llevo otra vez a donde estaba antes lo veis pero entonces lo que voy a hacer ahora es que la borro no me sirve para lo que queremos hacer yo la quito me he puesto encima botón derecho y quitar y tenemos la misma de antes vale bueno pues lo que tenemos que hacer esta melodía que la hemos traído pero vamos a traer por aquí donde dice grabar narración en agregar sonido la vamos a traer como si fuera un sonido. En realidad es un sonido claro, pero no son de efectos especiales, como el clic, como ruido de agua, ruido de lluvia, de fuego, de lo que sea. Bueno, pues agregar sonido. Le pinchamos. Se nos va a abrir. A ver, venga, se nos abre, digamos, la ventana esta y me la voy a traer. La melodía que yo quería. Y claro, como yo tenía aquí, la, digamos, el cursor este de la barra, se me ha puesto aquí. A ver, voy a poner más cómodo que suba. Aquí. Pero lo que queríamos era que se escuchara antes de que acabe. ¿Lo veis? La arrastro, la arrastro y se me ha quedado aquí. ¿Eh? ¿Lo veis? Entonces coincide que van, en el tiempo que estén estas dos fotografías, se van a escuchar las dos. Vamos a ver. Aquí tenemos una sola y antes de que acabe entra la otra melodía. Mira. ¿Lo veis? ¿Veis qué bien? Bueno, pues de momento esto ya lo sabéis, una de las cosas para que sirve, lo vamos a parar. Vale, bueno, ahora aquí pasaría una cosa, que esto hay que ad advertirlo. Si cuando tenéis aquí una melodía, durará un poquito más, estará por aquí abajo y tal. Si tenemos una melodía en el que está como agregar sonido que viene en este color más o menos. No sé cómo qué color es un poco color así un poquito marrón anaranjado si yo me quiero traer aquí el clic lo siento pero no se puede porque no se puede suplantar también aquí poner bueno le he movido se me ha escapado porque me apretado el botón donde no debo bueno sabéis que esto lo podéis arrastrar siempre o lo podéis llevar a donde queráis aquí donde estaba aquí me he apretado donde no debo y se me ha escapado para abajo bueno ya lo he colocado en su sitio bueno pues como he dicho, si yo quiero ahora mismo aquí traerme el clic aquí estando la música así, yo puedo poner aquí un sonido. Vamos a por él para que lo veáis. Grabar narración, le pincho, agregar sonido y a ver, abrete. Y aquí tenemos el clic foto, ¿os acordáis? Bueno, yo le pincho, me le traigo como sonido aquí al ladito de donde digamos que está la música. O sea, sí, exactamente, la, la melodía está. Que es en agregar música. Pero si os acordáis, yo tengo la otra melodía que está como sonido. Lo veis aquí, que están las dos juntitas. Bueno, pues aquí está el clifoto, ¿vale? Que nos hubiera hecho falta porque aquí haya puesto yo ese efecto. Pero que sepáis que no le podéis traer aquí. Como le traigamos, no va a pegar un empujón. No sé dónde nos lo va a llevar. Lo vuelvo a hacer para que veáis que no. Se puede, no es que no se deba, es que no se puede. En grabar narración, yo pincho en agregar sonido, me cojo el clifoto ¿eh? y me le voy a traer. Vamos a ver, no he puesto el cursor, con lo cual, vamos a ver, cancelo, cancelo. Voy a poner el cursor para que se vea que es donde yo habría querido. Aquí, es que lo teníamos arriba. Aquí, vamos a ver, ¿lo veis? Que está aquí el cursor. Pues yo le voy a. A intentar traer, no se va a poder. Bueno, pues entonces pincho, grabar narración, agregar sonido, cojo el clic y le pincho. Se me ha puesto, mirad lo que ha pasado, me ha empujado toda la melodía. ¿Lo veis? Ya no está la melodía debajo de las otras fotos, me le ha pegado un empujón, no se puede hacer. Así que cuando haya un sonido de música, no intentéis, intentéis traer el clic foto. Voy a poner botón derecho y le digo quitar con lo cual ya la melodía ya ha continuado hacia dónde pues bueno hacia dónde se acabe bueno entonces ya habéis visto vamos a quitar el clip foto que ahora no sirve para nada ya habéis visto mmm, dos cositas para lo que sirve o una cosita en realidad son dos o todas las que queráis hacer bueno pues digamos que aquí en donde pinchamos grabar narración nos hemos traído el clifoto foto si queremos pero también nos hemos traído una melodía que pueden ir paralelos con la otra melodía que haya, por si por algún motivo queremos poner pues otra melodía, como en este caso, que en este caso veis que es que está, sub, o sea, una pegadita a la otra. Vamos otra vez para que veáis que no se ha perdido. Aquí está, ¿no? Bueno, pues ¿Para qué se sirve también la pestaña de grabar narración? Pues justamente para eso vamos a hacer una narración cortita. Yo me pongo aquí encima, en la primera, aunque podemos gra grabar el sonido en otro lado, pero lo suyo en la primera, en donde no haya ya nada de sonido. Vale, pongo el cursor aquí arribita, voy a grabar narración, pincho y donde dice eso, grabar narración otra vez. Y se me abre aquí, en este lado tenéis en rojo. Grabar. En cuadrado azul, detener y cancelar. Bueno, en el momento, fijaos bien, que yo pincho aquí, ¿eh? pues veis que está corriendo la barra, se está grabando lo que yo estoy hablando ahora mismo. ¿eh? Que puedo empezar en cualquier otro sitio. Bueno, pues como va a durar poquito y a cortar la narración, pues ya. ¿Cómo? Pues me voy aquí a detener. Y esto que yo he estado hablando desde la primera fotografía. Se ha grabado. Bueno, entonces veréis que aquí le ha dado el programa un nombre. Yo le voy a poner otro que va a ser, por ejemplo, le vamos a llamar narración de tutorial. Puede ser. Narración de tutorial. Es para, digamos, saber encontrarlo. Narración de tutorial. Y se me va a ir aquí, a esta carpeta de música es lo último que yo he estado usando, pues se me va aquí. O normalmente creo que siempre se va a carpeta de música. Pero siempre prestar atención, que luego, si no lo encontramos, la culpa es del programa. No, es que no atendemos a dónde va. Bueno, aquí yo tengo otras dos narraciones. Esta vez se llama narración de tutorial. Ah, aquí tengo otra que no vale. Pues le voy a poner, ya que pone narración de tutorial, le voy a poner un número. 555. Y es lo que está grabando ahora. Para comprobar si es verdad que sea grabado. Bueno, lo doy a guardar y está aquí. Ahora mismo yo me voy a callar de hablar y lo vais a escuchar de que a la vez que la música se oye lo que yo he grabado. Mira. ¿Eh? Pues veis que está corriendo la barra, se está grabando lo que yo estoy hablando ahora mismo. Bueno, lo veis ¿Eh? aquí ahora ya en un empezar sonido una voz otro, y otra sí. voz, bueno, pues, como va a durar poquito ¿Eh? y a cortar la narración, pues ¿Veis? ya. ¿Cómo? Pues me voy aquí a detener. Bueno, ya se ha cortado. Vale, bueno, pues lo paramos. Y yo voy a comprobar si es verdad para que lo veáis vosotros. Voy a esta carpeta de música y estará. Pincho música. Y se me ha quedado grabado, pues como una melodía, como un sonido, como cualquier cosa. ¿Os acordáis que le pusimos el número? A ver, como esto es muy largo, a ver dónde está el 5-5. Si pincho aquí, pincho aquí. Pincho aquí. Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde se me ha escapado? Está aquí, ¿eh? Narración de tutorial. Es que no nos sale. A ver si es la última. Y en este momento, sí. pues justamente. Lo escucháis, ¿verdad? Está grabando ¿verdad? mi voz. Es a partir, no importa. Se está grabando a partir de donde yo había dejado el cursor este. Bueno, pues ya es lo veis. Es, es la grabación esta. Entonces, esto nos sirve. Vamos otra vez a Movie Maker. Y nos sirve para saber que esta narración. ¿Eh? Que hemos grabado la podemos poner donde queramos, ojo, ¿eh? pero nunca ponerla pegado a donde haya en narración una melodía, sino que esa narración o se pone donde no haya nada o lo puedes poner al lado de una melodía que viene aquí en color verde. Y bueno, y digamos que lo he querido enseñar, agregar música que sabéis, agregar sonido, lo que acabo de hacer, y grabar narración, que podéis grabar con vuestra propia voz. Cualquier cosita para luego llevarla a donde queráis, ya sea en este vídeo o en otro vídeo. Y bueno, pues nada más, chavales. Hasta otro día, hasta otro ratito. Adiós, adiós. Ah, ah, ah. Un momentito, un momentito que se me olvidaba. Eh, se me olvidaba la narración. Esta que, que, que está aquí ahora pegadito a la música no nos sirve ahora para nada ni la queremos. Simplemente que, como veis. Eh, digamos mh, habéis aprendido para qué sirve bueno pues esto aquí ya nada está grabadito en su carpeta de música la quitamos me pongo encima botón derecho y quitar ya, ya podéis seguir trabajando en lo que sea la narración no se ha perdido está guardada venga le adiós adiós amigos adiós